Estado de México. A la ceremonia de implementación de la virtualización de talleres y laboratorios de CONALEP Estado de México. A continuación, presentaremos a las personalidades que presiden este evento. Agradecemos y destacamos la presencia del director general del sistema CONALEP, doctor Enrique Q. Herrera. Nos honra con su presencia el subsecretario de Educación Media Superior del Gobierno del Estado de México, doctor Israel Jerónimo López. Saludamos la presencia del director general de CONALEP Estado de México, maestro Enrique Mendoza Velázquez. Nos acompaña el vicepresidente y director general en México y Centroamérica de Siemens Digital Industries Software, Alejandro Canela Martínez. Saludamos al presidente de Electut Latinoamérica, Raymond Van Buren. Damos la bienvenida al director de Desarrollo de Negocios y Estrategia Global de Siemens, Prashant Kulkarni. Recibimos al secretario general del sistema CONALEP, contador Camilo García Ramírez. A continuación, haremos mención de los invitados especiales a este evento. Nos llena de orgullo contar con la presencia diplomática de la Embajada del Reino de los Países Bajos en México, Alex de Kerpel, asesor de asuntos económicos. Y al responsable de Educación, Cuidado de la Salud y Ciencias de la Vida de la Embajada del Reino Unido en México, Julio Evaristo, que nos acompaña de manera remota. Saludamos la presencia de los directores estatales del sistema CONALEP, quienes nos acompañan de manera virtual. Saludamos al personal de Holland House México y al responsable del desarrollo de negocios, Misael Oliver. Damos la bienvenida a las autoridades del sistema CONALEP. Nos complace dar la más cálida bienvenida a la comunidad estudiantil, académica y administrativa de los 313 planteles del sistema CONALEP, así como los 8 centros de asistencia y servicios tecnológicos, quienes siguen esta transmisión a través de los diferentes medios digitales. Nuevamente, bienvenidos. En este momento, solicito a las y los presentes escuchar respetuosamente la exposición de motivos a cargo del maestro Enrique Mendoza Velázquez, director general de CONALEP Estado de México. Adelante, maestro Mendoza. Muy buenos días a todos. Agradezco la hospitalidad del sistema CONALEP Nacional para llevar a cabo este evento de trascendencia, no solamente para el Estado de México, sino para todos y cada uno de los estados hermanos del CONALEP. Saludo en consecuencia al doctor Enrique Q. Herrera, director general del sistema CONALEP. Gracias por su bonomía, por su hospitalidad, por su generosidad y por ser siempre un aliado de las mejores causas de la educación en México. Señor doctor Israel Jerónimo López, subsecretario de Educación Media Superior y representante en este evento del señor secretario de Educación, el licenciado Gerardo Monroy Serrano. Distinguidos miembros del Presidium, señoras y señores, Sistema CONALEP Nacional y directoras y directores de los CONALEPs, 39 campus del Estado de México. Es el momento de transformar la educación para tener la esperanza de un futuro mejor para todas las personas. Esta es la convocatoria que ha realizado la UNESCO para transformar la realidad en la que aprendemos. Nuestro colegio entiende esta nueva era de la educación. Por esta razón,
El motivo que nos convoca el día de hoy es dar a conocer a toda la comunidad del sistema CONALEP la puesta en marcha de la tecnología que se ha implementado para la virtualización de los talleres y laboratorios en el CONALEP Estado de México. Los desafíos de la era digital nos han obligado a innovar a través de estrategias modernas y de gran impacto para fortalecer el modelo híbrido de aprendizaje. En esta lógica, hemos decidido emplear recursos tecnológicos que nos permitan ambientes de aprendizaje virtual, donde la práctica tecnológica se realice mediante el uso de gemelos digitales, fortaleciendo el perfil de egreso de nuestros alumnos. Todo lo anterior enmarcado en un ambiente seguro y controlado. La virtualización de talleres y laboratorios mediante la implementación de la tecnología aplicada permitirá retomar la práctica tecnológica del conocimiento adquirido, reforzando el aprendizaje y haciéndolo cada vez más significativo. Las ventajas que podemos destacar de la virtualización de talleres y laboratorios son las siguientes. Las prácticas tecnológicas virtuales se harán en el equipo que está instalado actualmente en nuestros planteles. Es una solución ágil ante el equipamiento físico que ha sido rebasado por la velocidad de la innovación y de la tecnología. Se contará permanentemente con el desarrollo de prácticas tecnológicas en equipos de vanguardia de la industria 4.0 y 5.0. La virtualización en 4D es extrasensorial y garantiza una operación a distancia. En suma, la estrategia de virtualización de talleres y laboratorios está construida en consonancia con los tres ejes rectores del nuevo modelo de bachillerato tecnológico que CONALEP mexiquense, a través de la convocatoria del CONALEP nacional, ha propuesto: híbrido, flexible y conectivista. Es así como procesos de enseñanza y aprendizaje fortalecerán su objetivo de formar recursos humanos que estén completamente inmersos en las exigencias digitales y de vanguardia del mercado laboral y académico. En nuestro colegio nos sentimos orgullosos de lo que nos identifica a nivel internacional, la formación de profesionales técnicos bachiller de clase mundial. Este es un paso que fortalece la oferta educativa que merecen nuestros alumnos. Por esta razón, queremos hacer un reconocimiento muy puntual a nuestros socios, a nuestros aliados, que son los gigantes de la tecnología a nivel mundial, Siemens, Yenka, Electud, porque con su sensibilidad, con su talento, han logrado un paso en la dirección correcta hacia este nuevo modelo de bachillerato tecnológico. En este sentido, tenemos claro que es una estrategia para seguir formando biografías exitosas, apasionadamente con Ale. Gracias. Agradecemos su intervención, maestro Mendoza. A continuación, los invito a escuchar el mensaje del doctor Enrique Q. Herrera, director general del sistema CONALEP. Adelante, doctor Q. Buenos días a todos y a todas. Siempre que el Estado de México encabeza las actividades que son sobresalientes en el CONALEP, se vuelve un éxito. Y hoy el poder de convocatoria de Enrique Mendoza se hace manifiesta con la presencia de distinguidos invitados, así como también de grandes aliados para las tareas que el CONALEP está emprendiendo en este momento. Estamos
siendo monitoreados por una red de directores generales en los estados, de directores de los planteles, de maestros, a quienes les mandamos un afectuoso saludo. Y decirles que nos sentimos muy contentos, que son bienvenidos a las oficinas nacionales del CONALEP y que realmente su presencia, su participación, le da el sello distintivo que siempre hemos mantenido como una institución de calidad, de vanguardia, que quiere siempre salir adelante, no para competir con nadie ni con nada, sino para demostrar la calidad de los maestros, para demostrar las condiciones y la calidad de nuestros alumnos y las maneras de cómo se generan las alternativas que el mundo del trabajo, que el mundo de la ciencia, que el mundo de la tecnología están exigiendo en este momento. Asistimos a un taller que es de gran magnitud. La virtualización de los talleres y laboratorios del CONALEP en el Estado de México. Saludo con mucho aprecio al subsecretario de Educación Media Superior, al doctor Israel Jerónimo López. Israel ha sido, como ustedes saben, un gran promotor de los cambios, pero también apoyador de nuestras instituciones en el sistema de educación media superior. Asimismo, muy comprometido con las tareas de los jóvenes en el Estado de México, con influencia a nivel nacional. Y nuevamente Enrique Mendoza Velázquez, director general del CONALEP en el Estado de México, presentarte como un hombre de resultados y capacidad probada, porque gracias a tu liderazgo estás logrando que miles de jóvenes de la entidad mexiquense se puedan acercar a la innovación, a la ciencia, a la tecnología, para asegurar un futuro prometedor. Les damos las gracias a nuestros aliados internacionales del sector empresarial por confiar en el CONALEP, por apostar por los jóvenes y por ser los impulsores de la transformación tecnológica que está cambiando al mundo. En los últimos años, la educación ha sufrido transformaciones que nos posicionan ante situaciones cada vez más exigentes, que nos obligan a adentrarnos a la nueva era del conocimiento y donde precisamente se exige que nuestros egresados cuenten con competencias, con conocimientos, con habilidades cada vez más innovadoras. Por ello, nos encontramos reunidos para dar a conocer que la comunidad mexiquense del sistema CONALEP está realizando un trabajo mucho, muy destacado hacia el mundo del trabajo y la sociedad en general. Por eso nos seguimos reinventando, nos seguimos capacitando, seguimos teniendo grandes alianzas, porque son también los empresarios los que aportan todo este bagaje, no solo de conocimientos, sino también nos aportan la tecnología, las enseñanzas, el uso del que podemos nosotros abrevar para conocer más rápidamente esas grandes transformaciones. Porque las habilidades digitales y especializadas suponen el futuro de las grandes industrias. Por ello, basamos
la formación de nuestros alumnos en el uso de herramientas educativas de vanguardia a favor de promover el desarrollo de destrezas pertinentes a las exigencias del siglo XXI. ¿Qué es lo que estamos logrando? El fortalecimiento de las habilidades digitales, el dominio de las tecnologías informáticas actuales, la familiarización con las necesidades del sector productivo, la optimización de tiempos de ejecución de las prácticas y el acceso a un aprendizaje constructivista que fomente su capacidad de análisis y pensamiento crítico. Para lograrlo, desde el inicio de esta administración, hemos insistido en la participación de los más de 313 planteles, así como también los casi 310 mil alumnos con sus maestros para adoptar lo mejor de las tecnologías. Y el éxito que tuvimos con el STEAM es algo que nos debe seguir impulsando, dando elementos y fuerza para demostrarle a la sociedad de que es posible que en el campo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes, la comunicación, seamos una institución mucho, muy desarrollada. Los jóvenes del CONALEP, les quiero presumir, tienen mucha capacidad y en nuestras manos está la posibilidad de brindarles las herramientas y el acompañamiento necesarios para que puedan desarrollarla y potencializarla. Por ello, celebro esta iniciativa del CONALEP del Estado de México, una decisión atinada de Enrique Mendoza, que es reflejo de su liderazgo ante la institución, el cual ha permitido generar un sinfín de oportunidades para los 39 planteles del Estado de México. Me siento muy contento, me siento muy orgulloso y a nombre del CONALEP del Estado de México, muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a todos nuestros aliados y nuestro gran apoyo y reconocimiento de siempre al doctor Israel Jerónimo López. Gracias. Gracias por su valiosa participación, doctor Q. Ahora, muy respetuosamente, cedo la palabra al vicepresidente y director general en México y Centroamérica de Siemens Digital Industry Software, Alejandro Canela Martínez. Adelante, la palabra es suya. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias primero al doctor Q, que hemos sido aliados ya por varios años, nos encontramos y seguimos este camino transformando y tocando vidas. Mil gracias por hacerme parte de tu esfuerzo y tu visión. Doctor Enrique Mendoza, también gracias por recibirme en su casa y a los medios de presidio también, muchas gracias por recibirnos. Me toca representar una empresa. Siemens tiene solamente 180 años en el mercado. Y nuestra fórmula de la longevidad justamente es esa, dedicarnos a la tecnología. No dependemos de un solo producto, dependemos de la innovación, que es todavía mejor. En México no tenemos tanto, solamente tenemos cerca de 130 años. Y nuestro primer proyecto lo hicimos justamente cuando nos invitaron a hacer Iluminar Paseo de la Reforma. Justamente a traer la tecnología para Iluminar Paseo de la Reforma hace casi 130 años. Lo cual, qué lindo proyecto, que sea tu primer proyecto iluminar la ciudad. Y hoy todavía tenemos, tanto en Paseo de la Reforma como en nuestro corporativo en Polanco,
justamente los votantes que celebran ese momento. Pero en México tenemos, nosotros decimos, bueno, no somos una empresa que nos vas a encontrar en el Walmart, no vendemos productos, vendemos soluciones tecnológicas principalmente a compañías, a gobiernos o a ciudades. En México, si has prendido la luz, ya nos usaste porque el 50% de la energía de este país se genera o se distribuye con nuestra tecnología. Si te has subido a un vehículo, el 80% de los vehículos se diseñan con nuestra tecnología, parte de esa también solidez, y o se ensamblan con nuestros sistemas de automatización en las fábricas. Si ya fuiste a un hospital y te hiciste un análisis clínico o una resonancia magnética, te invito a que veas arriba y seguramente verás el nombre de Siemens en los aparatos de resonancia magnética que están en la mayoría de los hospitales en el país. Si has entrado a un edificio inteligente, seguramente tienes tu tecnología. Si el semáforo se para, ya sabes de quién fue. Es decir, estamos y generamos energía para este país para hacer la diferencia. Nuestro lema es tecnología con propósito. Y justamente es muy lindo porque tenemos ese propósito a la sociedad. Y por eso me gusta mucho que también somos CONALEP, ¿no? No sé si ustedes sabían, pero tenemos un programa de educación dual con alumnos del CONALEP en nuestras fábricas. Tenemos 7 fábricas también en México. No solamente vendemos tecnología, también nosotros fabricamos. Tenemos un camino ya andado. 2019 fue la primera vez que nos encontramos, firmamos un acuerdo, impulsamos iniciativas muy lindas en Nuevo León, pasamos por Querétaro y estamos en uno de los estados más importantes para CONALEP, haciendo historia y siguiendo haciendo historia juntos. Muchas gracias. Muchas gracias porque en mi oficina tenemos justamente una bandera del CONALEP como parte de las instituciones que cargamos con mucho orgullo, porque es así como transformamos a este país. Mil gracias por ayudarnos en este convenio, con una visión también muy futurista, ¿no? 2019 empezamos a hablar de educación virtual y no estábamos solos. El brazo ejecutor de este sueño se llama PLM del Norte, que también está aquí presente, que nos ha ayudado a hacer esto posible, ¿no? Es uno de nuestros mejores distribuidores de tecnología, que nos ayudó a ejecutar este proyecto antes de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia, cuando ahora es muy fácil decir ambiente híbrido y todos sabemos exactamente qué significaba. En 2019, esta gente que participó en este proyecto hablaba de ambientes híbridos cuando no sabíamos de qué se iba a tratar, ¿no? Y cuando entonces estuvimos preparados, como muchas y trabajo con muchas instituciones de mucho calibre, que no digo nombres para que no se sientan mal, que no estaban tan preparados como ustedes para enfrentar esta pandemia, ¿no? Entonces, es un gusto estar en lo que considero también mi casa, el CONALEP, apoyando esta iniciativa para impulsar ese tipo de empleos que necesitamos, ¿no? Sabemos que somos líderes en manufactura, pero también queremos que además de ese obrero que sabe apretar el botón y jalar la palanca, también hay un técnico del CONALEP que sabe diseñar la palanca y sabe diseñar el botón, que ese es justamente el tipo de empleos que necesitamos generar en México. Empleos de calidad, porque tenemos el talento técnico para crearlos. Mil gracias por la oportunidad de estar en una institución tan importante. Mil gracias por seguir creciendo juntos, Enrique y Enrique. Mil gracias por hacer la diferencia aquí, Israel. Muchas gracias, porque estamos y somos un aliado que seguiremos juntos para impulsar a nuestro país, que es lo que más importa. Mil gracias. Muchas gracias por su participación. Solicito de su atención para atender la intervención virtual de la directora global de ventas y mercadotecnia de Zumdog Yenka, Esther Drupp. Escuchemos, por favor. Buenos días. Buenos días.
Bueno, antes de empezar, muchas gracias por invitarme a este evento. Mi nombre es Esther y represento a la empresa Samdog, que desarrolla y publica los simuladores Yanka. Nuestros programas permiten experimentación flexible en laboratorios virtuales seguros y precisos. Se pueden realizar experimentos que son demasiado difíciles o peligrosos para ser estudiados en un laboratorio y sin gastar material. En nuestra experiencia, los simuladores fomentan la curiosidad científica y aseguran que los estudiantes o los alumnos aprenden con la experiencia, brindando un entendimiento más completo. Nuestros paquetes de simulación Yanka cubren física, química, informática, diseño electrónico y matemáticas. Es un simulador completo. Nuestra empresa se estableció en 1994. Nuestro primer producto fue un simulador de electrónica que fue rápidamente adoptado por las escuelas aquí en el Reino Unido y después exportado. Nuestros simuladores han sido actualizados y extendidos a través de los años y hoy en día se utilizan en más de 70 países y en alrededor de 80% de los centros de secundaria en el Reino Unido. Y también han sido traducidos a 14 idiomas, incluso al español, francés, alemán, japonés, árabe y portugués. Hemos cerrado en los años acuerdos de licencias de área con varios estados y gobiernos, entre los que se incluyen el Departamento de Educación escocés aquí, el Departamento de Educación de Sao Paulo en Brasil, el Ministerio de Educación de Chile, el Departamento de Educación de las Azores, y varios departamentos de educación en España, en las comunidades autónomas. Y ahora en México tenemos esa oportunidad de trabajar con CONALEP. Trabajamos con la empresa Simuladores Online desde hace más de 10 años. Durante este tiempo han entregado nuestros simuladores a un gran número de escuelas y universidades y conocen el producto de manera detallada y ofrecen apoyo y formación de calidad directamente a las instituciones. Ahora, dentro de los programas académicos de CONALEP, Estado de México, con Yanka estaremos cubriendo todos los 39 planteles disponibles, 33 carreras, más de 15 materias de ciencias básicas y tronco común, 44.000 alumnos y más de 3.000 horas en total mediante prácticas virtuales en cada uno de los 5 módulos disponibles de Yanka. Mediante la integración de Yanka con el resto de los simuladores aquí representados, se conecta un trayecto de aprendizaje híbrido, acelerado, secuencial para el alumno, desde los principios básicos de ciencia que cubre Yanka hasta su aplicación en el mundo laboral. Entonces, desde Samdog les agradecemos esta oportunidad, su confianza en nuestros programas y la oportunidad de contribuir a la educación de sus estudiantes. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras, Mrs. Rupp. Ahora cedo la palabra al presidente de Electud Latinoamérica, Raymond Van Buren. Adelante, por favor. Buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad de presentar nuestra empresa delante de todos ustedes y sobre todo de todos los alumnos y docentes que están en forma virtual conectados con nosotros. Yo no puedo hablar como Siemens de tantos años del mundo cooperativo. Somos una empresa mediana situada en Holanda, cerca de la ciudad de Eindhoven. Algunos que son aficionados del fútbol conocen PSV. Tenía varios jugadores mexicanos. Mi equipo de Amsterdam tiene a Álvarez de México como jugador. Pero nosotros, no obstante nuestro tamaño reducido de solamente 110 personas dedicadas al desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos contenidos, contamos con presencia en 70 países y tenemos 800.000 estudiantes diariamente conectándose a nuestra plataforma, que ofrecemos en 36 idiomas. Nosotros llegamos en 2016 al continente latinoamericano, aquí en su país, con una institución privada, Grupo Sedba. Después, en 2017, nos
buscó el SENA de Colombia pidiendo asistencia con nuestros materiales de enseñanza. Y eso fue la iniciativa para crear una oficina en Latinoamérica, en Bogotá. Yo soy holandés, pero estoy ubicado en Bogotá con mi equipo aquí. Nuestro equipo y yo, nuestro hábitat normal es hablar con alumnos y docentes. Nuestro compromiso desde que la empresa comenzó hace 25 años era simplemente ofrecer a los directivos de una institución educativa, a los docentes y a los alumnos, un material que facilita la educación de una forma mucho más impactante, mucho más interactivo. Muchos de ustedes que manejan planteles les falta herramientas actualizadas. Sí, hay marcas de vehículos que prestan sus vehículos, pero estos vehículos no están preparados por un fin didáctico. Simplemente es un aparato ahí, un vehículo, y a lo mejor algunas fichas técnicas del concesionario local para glorificar su producto, no para educar. Entonces, desde esa necesidad creamos una plataforma que tiene más de 1.800 simulaciones, pruebas, demostraciones, cualquier elemento del vehículo. Ustedes vieron el video. Tengo que confirmar que el video está en español latinoamericano. Entonces, hay la versión castellano-español, hay la versión latinoamericana para facilitar su aprendizaje con el coloquial local para cualquier elemento de un vehículo. Para ustedes es, sí, herramientas para cada estudiante. Para un docente es no llevar 15 estudiantes a una zona de práctica donde hay un elemento de un vehículo grasoso, pequeño. Él tiene el reto de conectarse con 15 adolescentes que están por definición distraídos y tiene ese bicho en su mano. Entonces, nosotros ofrecemos al docente, como vieron en el video, la mitad de una página virtualizada, 3D, video, se puede tocar, un 25% de texto estilo Wikipedia, con la explicación concreta, puntual, sobre ese elemento del vehículo. Y después, preguntas que el alumno tiene que contestar. Y si no sabe la respuesta, lo puede repetir 10, 100 veces, hasta que puede proceder. En ese sentido, es como un videojuego. Yo sé, yo presenté a directivos de CONALEP en otra ocasión, y me dijeron, no puede hablar del videojuego, somos una institución seria. Somos educando a gente. No, su reto es conectarse con adolescentes. Y la forma de crear interactividad es eficaz. Es más, en cada demostración, y vamos luego a algunos planteles, invitamos a los alumnos a trabajar en la pantalla. Todos los docentes lo pueden ver, los directivos, y va a trabajar un ejercicio. Y después invitamos a docente, dijo, ahora vas al acceso docente y ven en real time, directo, cuántos intentos, cuántos minutos lo ha costado, cuántas respuestas correctas. Entonces, graduamos directamente el ejercicio. Quitamos el dolor de cabeza al docente de llevar estas tareas a la casa y hacer una puntuación. No, todo está automatizado y la institución puede agregar estos datos a nivel de alumno, de clase, de curso, de plantel. Esa es la maravilla de trabajar digital, que hay mucha información. Entonces, quita tiempo. Es más, los docentes trabajan, hacen un ejercicio con sus estudiantes y ven directamente dónde está el hueco en su conocimiento, dónde falta poner más énfasis. Entonces, para el docente es un método de organizar su agenda de la semana. Ah, este grupo de docentes, alumnos necesita a lo mejor 4 horas dedicado a ese tema, en vez de trabajar en una forma automática. Para la institución también, no hay tanto libro actualizado sobre la nueva tecnología. Nosotros ofrecemos vehículos eléctricos, híbridos, vehículos pesados, el currículum completo, y lo adaptamos con su ayuda a sus carreras. Entonces, yo tengo aquí de Jorge García, de PLM del Norte, nuestro representante local, todas las cifras, cuántos módulos adaptamos a su currículum, cuántos cursos,
No voy a leer estos números, se pueden encontrar. Más importante es que nuestro compromiso es adaptar nuestro material que está ya predestinado, desarrollado, a su necesidad, a sus cursos. Lo trabajamos con los docentes, con los coordinadores de curso, para que es eficaz para cualquier curso. El estudiante se conecta por su celular. En mayor, nosotros hicimos con Alep en 11 planteles. En la pandemia ofrecimos acceso gratis y sabemos que los estudiantes estaban por 88% trabajando remoto con su celular. Pero también aquí en un plantel, si no tiene suficientes monitores para todos los estudiantes, lo pueden trabajar porque la pantalla se adapta. Y para ellos es la forma más rápida de enseñanza, de memorizar algo. Y lo último que quiero decir a los estudiantes que están ahora conectados con nosotros, todo se puede leer. A ustedes no les gusta leer, como mis hijos ya no leen. Es más importante que ustedes pueden poner sus audífonos y poner un botoncito y toda la lección está en voz alta. Entonces, ustedes pueden, en su transporte público, en camino a la casa o al plantel, simplemente poner sus audífonos y estudiar en esa forma. Entonces, es solamente un ejemplo para nuestro compromiso con estudiantes y docentes. Bueno, el riesgo es dejarme delante un micrófono, yo puedo hablar para horas, pero es simplemente, es la forma normal de interactuar con ustedes, es mostrarlo. Porque una vez que lo ven, ya no tengo que vender algo, me lo van a pedir. Estamos muy, muy orgullosos de poder trabajar con Alep, una institución de importancia nacional. Ese es también normalmente nuestro entorno, trabajamos con sus compañeros, estamos ahora en Senai, una prueba con 40 colegios de ellos. Estamos ya trabajando años con el SENA en Colombia, estamos con Senati en Perú, estamos con Itcafé Padre en El Salvador. Digamos, estamos cubriendo el continente y no es porque nosotros buscamos, no, es que nos encuentran a nosotros. Entonces, porque creo que estamos comprometidos con ustedes. Muchas gracias y a trabajar juntos, diría yo. Muchos éxitos. Gracias por su intervención. A continuación, el doctor Israel Jerónimo López, subsecretario de Educación Media Superior del Estado de México, brindará el mensaje de cierre. Adelante, doctor. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Me da mucho gusto estar el día de hoy en esta magnífica instalación que representa las oficinas del CONALEP. Prácticamente ubicadas en el Estado de México, es un asunto que hay que resaltar, es una entidad que representa, pues, no solo en el contexto de la matrícula, sino en la aportación que hace ahora a través del CONALEP Estado de México. Y desde luego lo hago a nombre del señor secretario de Educación, el licenciado Gerardo Monroy Serrano, quien me pide, les envío un cordial saludo y, por supuesto, reconocer esta gran alianza que se traduce, sin lugar a dudas, en un beneficio para nuestros jóvenes estudiantes. Y también me pide enviarle un cordial saludo a nuestro amigo, el director general del sistema CONALEP, el doctor Enrique Cuerrera, porque sin duda, sin su apasionamiento, sin su apoyo institucional y presupuestal, pues, sin lugar a dudas, el CONALEP Estado de México, no sería posible haber cristalizado este gran esfuerzo que se convierte en un gran esfuerzo para los jóvenes mexiquenses. Y también, como no, un precedente para todos los colegios a todo el país. Desde luego, reconocer el liderazgo del maestro Enrique Mendoza Velázquez, porque lo decía el doctor Enrique en su intervención, su liderazgo y su avance en el tema educativo ha puesto al sistema CONALEP en un ambiente de innovación. Dice en la pantalla que está ahí, 2022, año de innovación, y dice el lema, somos vanguardia y somos innovación. Y el día de hoy, el CONALEP Estado de México lo hace ver a través de este esfuerzo, en donde se cristaliza a través de la virtualización de los talleres de CONALEP Estado de México. De luego, también saludar y reconocer a los aliados
del CONALEP del Estado de México, que sin lugar a dudas su apoyo, esta alianza permanente hizo que, ser posible la unión de diferentes empresas que ya mantuvieron el uso de la palabra y que con mucha crudeza dicen lo que prácticamente lleva a la utilización de los simuladores virtuales. Saludar a quienes nos acompañan, le debo a las y los directores del CONALEP Estado de México, a los que nos siguen por las redes sociales. Se hablaba de modelo híbrido, se hablaba de educación a distancia, virtualización. Pues este evento ya se hizo internacional porque una de las participantes, por lo que me comentan, lo hizo desde Escocia. Entonces ese es un referente de lo que ha cambiado el tema educativo. Alejandro Canela decía en su intervención que en el 2019 precisamente, un servidor, hicimos un evento en conjunto con Siemens en Campo Marte, en donde yo hablaba a través de una conferencia sobre la Cuarta Revolución Industrial. Y se hablaba en octubre del 2019 de este cambio precisamente paradigma de la educación. Ponía yo en mi intervención tres imágenes importantes. Uno, la evolución del teléfono, ¿no? De cómo con Graham Bell había construido ese teléfono de dos piezas y ahora ya un teléfono inteligente, un smartphone. Ponía la evolución de un automóvil Ford 1857 y un automóvil autónomo que es el Tesla. Pero también pone una imagen muy cruda, el aula, 1850, 2019 y seguía siendo igual. Un pizarrón, unas bancas, un gis y un borrador. Eso hablábamos en el 2019. ¿Quién iba a pensar que la pandemia nos iba a obligar precisamente a hacer un cambio en el proceso educativo? Y desde luego aquí quiero agradecer a los aliados que el día de hoy se encuentran con nosotros, porque efectivamente ese dinamismo que se hizo con el acompañamiento de este tipo de empresas de manera gratuita nos pusieron una prueba de concepto para que pudiéramos precisamente trasladar la práctica de los laboratorios a distancia, porque el tema del bachillerato tecnológico en educación media superior pues se requiere fortalecer las competencias a través precisamente de la práctica en los talleres y laboratorios. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Bueno, pues, se hablaba que esta parte de la virtualización se iba a dar en el 2025, 2028. Bueno, pues, la pandemia nos acortó el tiempo y nos obligó a implementarlo en el 2020. Bueno, pues aquí está el reto mayúsculo. Se ha hablado ya aquí por parte de los especialistas lo que hace una virtualización, lo que hace el ejercicio de utilizar simuladores. Bueno, lo importante es que lo sigamos utilizando. Se hablaba a manera de paradoja que la distancia nos acercó, lo triste sería regresar al aula tradicional, lo triste sería regresar a todo aquello que nos dejó la pandemia en materia del proceso de enseñanza-aprendizaje. El CONALEP Estado de México ha venido impulsando la ECO 0337, el trabajo asíncrono y asíncrono. Pues aquí es un elemento clave para poder potencializar el trabajo asíncrono. Es aquí donde los docentes deben de recoger esta fuerza, esta fortaleza ahora ya cristalizada con esta parte de los talleres y virtualización de los laboratorios del colegio. Seguro estoy que a partir de ese momento, ¿qué es lo que hay que construir? Bueno, seguramente nuestros docentes nos van a ayudar a decir qué le hace falta para cumplimentar el procedimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque es un tema complementario, no sustituye el proceso de laboratorio físico, ni tampoco la competencia que debe desarrollar el docente. Viene a complementar el ejercicio diario del propio maestro. Entonces, yo creo que no hay que perder el contexto que tiene esta herramienta de carácter tecnológico. Ahora va a permitir a los 47 mil estudiantes del colegio poderlo aprovechar. Había que establecer aquellas áreas de competencia que establece el plan de estudios, en donde precisamente se tienen que alcanzar las habilidades. El pasado 5 de mayo tuve la fortuna de ser invitado a la reunión nacional de los directores del CONALEP por parte de mi amigo el doctor Enrique Q. Herrera en Puebla. Y una de las conclusiones donde se estaba dirigiendo la educación del corte tecnológico es el tema de las habilidades. Inclusive el propio subsecretario Arroyo hablaba de esta reforma del marco curricular común, pero también este componente en el tema de bachillerato tecnológico. Y tenía que ser traducido a alcanzar habilidades. Bueno, pues esto
Esto nos va a ayudar precisamente a medir estas habilidades que requieren los jóvenes, no solo del Estado de México, sino a nivel nacional. Y por supuesto, seguimos siendo referente de vanguardia en el concierto nacional. Por eso quiero agradecer de nueva cuenta al doctor Enrique Cuerrera por su apoyo y su brazo incondicional desde el punto de vista institucional, presupuestal y por supuesto por ser amigo del Estado de México, de ser amigo del CONALEP, y desde luego reconocer a Enrique Mendoza por seguir promoviendo áreas de innovación, siempre a la vanguardia, poniendo, si me lo permiten decirlo así, la vara alta en el concierto nacional, y desde luego pues a los aliados que el día de hoy nos acompañan por permitirnos precisamente seguir construyendo entre todos juntos biografías exitosas. Y desde luego a todas las maestras y maestros del CONALEP Estado de México que utilicen precisamente y saquen provecho de esta gran herramienta, porque también se puede convertir en lo que los laboratorios del CONALEP se han convertido en museos después de 42 años de la propia creación del colegio, y por falta de recursos, pues aquellos laboratorios se han convertido precisamente en algunos museos. Pues esto, que esperemos que sea de alta tecnología, no se convierta en precisamente también en un acervo, en un inventario, en donde nosotros mismos no podemos sacarle provecho, como una cuestión muy importante, en donde el propio Enrique Cuerrera y el maestro Enrique Mendoza han dicho la dignificación del técnico medio bachiller. Entonces, es muy importante seguir construyendo todos biografías exitosas, apasionadamente con Alep, y muchas felicidades a todas y a todos ustedes. Muchas gracias, doctor Jerónimo. Engalardonados con su presencia y agradeciendo a todos los espectadores de este evento, somos apasionadamente CONALEP. Buen día a todos. Gracias.